Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Y en esta ocasión, chicas, acompáñenme a un Get Ready With Me para festejar mi cumpleaños. Y bueno, vamos chicas, a en esta ocasión pues me voy a hacer un... La verdad es que ya se me hizo bien tarde. Estaba intentando hacer otra cosa, pero ya me quité, ya me había aplicado base y todo, chicas. Pero me la retiré porque se me empezó como a desprender. No lo sé. Se me empezó a desprender y no me gustó, así es que me la retiré. Y ya nada más me dejé pues los ojos y ahorita me estoy volviendo a aplicar la base. Y eso que sí, me hidraté y todo mi rostro, chicas, pero no sé por qué se me estaba desprendiendo. Me apliqué el primer de Tattoo Maker y me falló, chicas, y eso que a mí me gustó, pero ahorita sí me falló. No sé a qué se deba, la verdad no lo sé. Voy a tener que averiguar. Y pues ahorita me apliqué este otro primer, el de Armand Dupri, y pues estoy aplicándome la base. Y bueno, chicas, pues ahora hoy es día 16 de mayo y pues hoy es mi cumpleaños, chicas. Y ahorita son las 5 de la tarde, casi 5 o 5 ya pasadas. Y me estoy arreglando porque mi esposo va a pasar por mí, por mis hijos. Y él llega del trabajo, se baña rapidito y él se cambia. Ellos ni se tardan, chicas, en arreglarse. Y bueno, ya ahorita me estoy aplicando la base. No me voy con esta playera que, bueno, con esta blusa que traigo. No me voy con esta, chicas. Me la puse pues para no andar así, en cueros. Y bueno, pues estoy terminando de aplicar mi base. Ahora, ¿qué más? Voy a estar aplicando una sombra. Bueno, primero me voy a estar aplicando el polvo. Déjenme agarrar otra borlita porque esta ya, chicas. Bueno, aquí tengo mis ahora sí que mis ¿cómo se les puede llamar? Ay, ya se me olvidó. Ay, no sé. Ni me interesa ahorita, chicas. Yo lo que quiero ya estar lista. Bueno, voy a estar aplicando mi polvo. Shiglan. Sí, nunca me lo aplico así enseguida, chicas, porque pues no hay necesidad de aplicármelo enseguida, porque como ustedes saben, yo soy de piel seca, perdón. Pero está haciendo muchísima calor y aunque tengo el clima o el aire acondicionado, estoy sudando, chicas. Se lo pueden creer, estoy sudando. Y bueno, pues este va a ser como un videoblog y un video de Get Ready With Me. O sea, arréglate conmigo para ir a mi cumpleaños, para festejar mi cumpleaños, porque no me va a hacer, esta vez, este año no me hizo, no me festejó, bueno, o sea, no me hizo comida mi esposo, porque él me festeja, me hace una comida con mi familia, pero ahora no, chicas, no tanto por mi familia, y no, porque yo no quise, chicas. Y pues vamos a ir a otro lugar. Nada más vamos a ir pues mi familia. Ahora sí que mi familia que se conforma de mi esposo y mis hijos. Sí, chicas, con este ya me quedó súper mejor la base, miren. O sea, bueno, ahora sí voy a estar aplicando. Me voy a hacer un maquillaje súper sencillo. La verdad es que lo que más me tardo es en plancharme el cabello, chicas. Quiero planchármelo, pero en este punto no sé si voy a poderlo hacer o si me va a dar el tiempo, permítanme. Sí, chicas, no sé si me va a dar el tiempo. Ahora puse ese fondo porque quería hacer un video, pero no me va a dar el tiempo, así es que no. Y ya no quise quitarlo, ya lo dejé así, chicas. Bueno, voy a estar usando la paleta de Amore Addict, ya saben ustedes. Y voy a estar aplicando este tono. Ajá, sí, ese tono. Y lo vamos a estar aplicando aquí. Y pues del otro lado igual, chicas. Ay, me estoy asando. ¿Y qué creen? Pues andamos bien malos aquí en mi familia. Mis dos hijos. Y yo ya empiezo. Ahorita porque me empastillé. Pero como a mí, yo tengo sinusitis, chicas, pues a mí el tener así andar mala de la gripa y así me pone muy muy mal, y la verdad es que no me quiero sentir mal en estos momentos o a este día.
porque la verdad es que, pues no son poco las veces, ¿verdad?, que salimos, pero pues hoy es especial, se puede decir. La verdad es que con mi cumpleaños se atraviesa pues el Día de las Madres y todo eso, que por cierto, chicas, no les publiqué nada en ese Día de las Madres, chicas, porque pues yo estaba con mi mamá y la verdad, cuando voy con mi mamá sí trato de darle pues mucho tiempo, chicas, o estar con ella mucho tiempo, porque pues ella está enferma y pues me pone mal verla que está enferma, y pues por eso no es porque no quisiera, no podía, chicas, no podía, mejor dicho, no podía. Y bueno, vamos a estar aplicando este tono, chicas. Sí, no podía en esos momentos pues dejar de estar con mi mamá, así es que por eso no les felicité, chicas. Pero pues en este video pues aprovecho para pues felicitarlas y espero que se le hayan pasado muy bonito en compañía de todos sus familiares, en compañía de sus seres queridos. De verdad espero que se la hayan pasado muy muy bien. Y bueno, chicas, pues miren, así súper sencillo, ustedes vieron nada más qué fue lo que apliqué. Y bueno, para dar profundidad voy a estar usando la misma brocha, chicas, con la que usé, ay, como que se oscureció, ¿eh? ¿Por qué se oscureció? Bueno, voy a estar usando una sombra más oscura, no sé si ponerle negro. Bueno, sí voy a usar negro, pero de poquito, chicas, poquitito, casi nada. Y vamos a estarlo aplicando aquí. Y ya nada más vamos a estarle haciendo movimientos circulares para dar profundidad. Porque se oscureció, quién sabe. Y otra vez un poquitito más para el otro lado. Un poquitito más. Se oscureció que ni yo misma me veo, chicas. Pues creo que ahí ya quedó. Y voy a estar volviendo a aplicar el tono doradito o cobrizo para tapar un poco esa línea que quedó aquí. Bueno, para medio difuminar, chicas. Así. Y voy a estar volviendo a pasar un poquito el primer tono que usé sobre esa orilla de la sombra negra. Lo voy a estar aplicando aquí, chicas, para estar difuminando y no se quede ahí como que un manchón. Así, ¿ven? La diferencia. O sea, ¿cómo se ve este? ¿Cómo se ve? Está. Ahora el otro. Así está. Creo que sí. No sé, como que siento como si estuviera grabando, no sé, como que lento, no sé. Ya me ensé mucho, ¿verdad? Ahí así. Y bueno, por ahorita va a ser eso de sombras. Voy a estar usando las cejitas, déjenme buscar. La verdad es que tengo un desastre. ¡Ah! No, ya, rapidito voy a estar usando este. ¿Qué hora son, Nico?
Este es súper para cuando traes prisa. Este es súper rápido, chicas. Súper bueno también. Ay, ahí ya me fui de más. Ya me lo estoy acabando. Déjenme limpiar un poco. Sí, chicas, este color en gel me super mega encanta. Yo nada más voy a estarle pues peinando y que se seque para aplicar el gel de efecto planchado. Listo. Y ahorita que sé que voy a estar aplicando el gel. Bueno, ahora, ay, me siento bien cansada. Voy a estar aplicando delineador. Voy a estar usando el delineador de Thalia. Este, Thalia Soli. Voy a estar haciendo un delineado. No sé por qué no me acomodo hoy, chicas. Yo creo que por las prisas. Listo. Me manché un poquito. Ahorita me limpio. Ahí quedó. No sé por qué, como que me siento, no sé. Ahora el otro ojo. Más o menos quedaban parecidos. Nunca me quedan iguales, chicas. Ahí quedó. Ahora voy a estar. Bueno, voy a estar aplicando. Voy a hacer mi contorno. Ya está bien largo este video. Ya hasta aquí lo voy a parar para que ya después les muestre como todo mi outfit y todo, chicas. Bueno, chicas y chicos, así ahorita voy. Ya terminé mi maquillaje. Aquí está mi maquillaje. Me faltan los labios y me planché mi cabello. Ya saben ustedes que yo tengo pues cabellito aquí que me está creciendo. Y pues no lo puedo aplacar, chicas. Me puse este collarcito que nos vino de regalo en Arabella por... Cerda Maravella. Ya me apliqué mi perfume, chicas. Esta vez pues me acompaña, ya saben ustedes, el que me encanta para mis ocasiones especiales, el Woman. Y bueno, pues ahorita así estoy, chicas. Ahorita a ver si puedo tomar más amplia la toma. Si no, pues a ver cómo me tomo una fotito, chicas. Y me faltan mis zapatos, me faltan mis aretes. Yo creo que me voy a estar poniendo estos, chicas, de... Ay, no sé qué se cayó. Me voy a estar poniendo estos de Shein, que dicen te amo. Y ahorita vuelvo. Bueno, chicas, me voy a estar aplicando mi labial favorito de la línea de Tattoo Maker, chicas, aquí está, es el tono, ay, es que no sé cuál es, el Red Carpet, no, el otro que me gusta, chicas. Ya está, casi se está acabando. Con un demonio. Déjenme aplicarlo bien, chicas, porque así con las manos ocupadas no puedo. Bueno, chicas, ya me apliqué mi labial, pero encima me estuve aplicando el tono Red Carpet porque ya el otro ya se acabó, chicas. Aquí están, son diferentes. Miren. Ahí se ve. Son diferentes, chicas, ya de tonos. No traen los nombres porque no sé por qué últimamente se les cae. Déjenme ver cuál era porque ya lo revolví. Sí, este es el que ya no tiene.
pero les digo, no sean los mismos tonos. Ese es el que este me lo voy a llevar. Y pues ya me apliqué mis aretes, dicen te amo. Como les decía, pues me puse mi collarcito de que me regaló Arabella por el Día de las Madres, por ser la Marabella. Mi maquillaje sí quedó, chicas. No me apliqué pestañas postizas porque la verdad no quiero andar incómoda. A lo mejor de ratito me quito mis lentes de contacto para poder traer mis lentes de armazón, que aquí están. Y bueno, pues así se ve un poco. Es que no se ve así completo, chicas. Pero traigo pantalón de mezclilla y esta blusa. Que de hecho esta blusa ya la tenía. Miren. Ya la tenía, ya me la había puesto, ya me la habían visto. Pero a mí no me importa, chicas. Yo, la verdad es que yo prefiero... pues terminarme la ropa porque es mucha contaminación, ya ven cómo estamos, aquí estamos en Tampico, Madero y Altamira, estamos sufriendo por una sequía, ya se secó prácticamente por completo las dos lagunas que tenemos, que son las que nos alimentan de agua, y están parando las empresas, chicas, desafortunadamente, hasta que haya lluvias. Y pues bueno, esto ahora sí que es trabajo de todos, cuidar nuestro planeta, chicas, para dejarles un mundo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y pues yo estoy haciendo por mi parte pues lo mío, lo que me toca, ¿verdad? Estoy recolectando agua, estoy reusándola, no estoy lavando, chicas. O sea, ahorita lavo hasta que ya me termino el agua que tengo para reutilizar, porque pues para que no desperdicie esa agua que se tira de la lavadora. Ustedes saben por aquí que yo reciclo las bolsas, yo muchas cosas, chicas. O sea, no me gusta la verdad la contaminación, y pues estoy tratando de hacer lo mío y lo que me toca o lo que yo puedo hacer. Y bueno, chicas, de ratito les grabo, a ver si puedo grabarles, chicas, un poquito de a dónde me va a llevar mi esposo, a dónde nos va a llevar, porque van mis hijos también. Y bueno, de ratito los veo. Chao, chao. Les voy a presumir con mi niño. ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Últimos o dos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No voy a vender otra cosa! Y bueno, chicas y chicos, estamos llegando casi al final del videito. Agradezco mucho a Dios, a la vida, a mi esposo, que siempre me hace feliz con sus detalles. Y bueno, así quedó mi outfit final. Esto ya fue llegando a casita. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado este video, les invito a que me dejen su dedito arriba, se suscriban al canal si no lo han hecho, a que me dejen un comentario. Y bueno, chicos, de aquí será hasta un próximo video. Bye.